Los estaba esperando. Bienvenidos a Hechos que Conectan, un programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy Luisa Fernanda López y a partir de hoy estaré haciendo un recorrido por toda Colombia para conocer de cerca los logros y resultados de todos nuestros programas. Porque es con hechos y en equipo que logramos un mejor país. A propósito de esta ciclorruta vamos a hablar de una de las pasiones de los colombianos, el ciclismo. Nosotros aceptamos la invitación de Cinema Azul Producciones, uno de los equipos ganadores de la convocatoria Abre Cámara 2021. Y vamos a conocer de cerca los resultados de su proyecto animado, el Team La Serie. Pero antes de llegar a mi cita, vamos a preguntarle a la gente a ver si de casualidad sabe qué es hacer un pitch. ¿Será que estará relacionado con modificarle algo a la bicicleta? ¿O de pronto con el mundo digital? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a descubrirlo en Sigue el Hilo. ¿Qué es hacer un pitch? No, no sé qué es la verdad. La verdad no se me ocurre nada. Pues yo lo he escuchado como en Shark Tank, en la negociación de Shark Tank, pero no sé qué significa. Ni idea. No sé qué es hacer un pic. No sé. Se refiere como a pico de pájaro o algo así, no sé. Yo creo que debe tener algo que ver con algo de emprendimiento. De pronto al mundo empresarial, el emprendimiento. Pues yo creo que eso es batear o lanzar la pelota. Hacer como un enlace con alguien, como algo de contacto en redes. El pitch en lenguaje audiovisual se relaciona con convencer a otros sobre una idea de proyecto y es una práctica frecuente entre los creadores de contenidos para recaudar fondos y vender sus ideas a inversionistas, productoras, canales de televisión o plataformas de streaming como Netflix o Amazon. Este trabajo lo realizan principalmente los productores generales o directores del proyecto y su objetivo es cautivar a la audiencia en muy poco tiempo, ya que un pitch puede durar 10 minutos o menos, en el que deben ser muy convincentes para lograr financiar la idea. Es por eso que si tienes en mente una gran película, serie o programa de televisión, el pitch es la mejor forma de venderlo. Y para hacerlo de la mejor manera, debes tener en cuenta los siguientes consejos. Aprovecha el tiempo al máximo. Ten claridad sobre cuáles son los ejes diferenciadores del proyecto, por qué se debe invertir en esta idea y cómo beneficiará a los inversores. Proyecta seguridad. Háblale a tu audiencia con claridad y hazle saber que tu proyecto es una gran idea. Define cuáles pueden ser las preguntas más corchadoras y crea un plan de posibles respuestas. Y finalmente, presenta tu idea de la forma más creativa que puedas. Aprovecha las fortalezas de tu proyecto para lograr convencer a tu audiencia. Lo que entiendo hasta el momento es que el pitch es como el equivalente a la última entrevista de trabajo para un cineasta. Y como se los había anunciado anteriormente, nos acompañan aquí en Hechos que Conectan Cinema Azul. Y en este momento están conmigo Yesid y Jorge. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Luisa, muchas gracias. Y yo vengo a hablar de dos temas muy importantes con ustedes. El primero, su participación en la convocatoria Abre Cámara 2021. Y de otra parte, para que conozcamos un poco más de este, uno de los deportes insignia en nuestro país, el ciclismo. Perfecto, Luisa, nos encanta que estemos acá para hablar de ciclismo, un deporte que ha marcado totalmente nuestro camino audiovisual. En este espacio nos reunimos con Yesid cada vez que tenemos una idea de ciclismo y estamos pedaleando pues estos proyectos. Entonces te invitamos a que sigamos. Bueno, vamos. Bueno, ahora sí, entrando en materia, quiero empezar por preguntarles, ¿qué es Escarabajos y el Team La Serie? Es un proyecto que tiene varias plataformas narrativas o narrativas expandidas y básicamente Escarabajos cuenta la historia del ciclismo colombiano, más o menos iniciando desde los 50 con el inicio de la Vuelta a Colombia. Y una de ellas que está muy orientada a la audiencia infantil es una serie animada que se llama El Team, que básicamente fue la serie que pudimos hacer a través de la convocatoria. Pero entonces Escarabajos es la gran sombrilla, El Team es una de las plataformas. ¿Y ahora de dónde nace ese gusto por el ciclismo? Nosotros somos un grupo como muy cercano al ciclismo. Cuando ya en la producción o ya en el trabajo de producción decimos que queremos hacer una historia alrededor del ciclismo, surge Escarabajos, una peli, y después decimos esa primera escena de Escarabajos puede ser un cortometraje. Y ahí nos lanzamos a producir la pieza fundacional que es básicamente Champiñón. ¡Ey, Patecumbia! ¿Se les perdió algo? ¡Gracias para ver las patas de pegador!
Entonces un poco viene de la anécdota y se transforma ya en cristalizarlo en un producto audiovisual. Bueno, Jorge, además de lo que ya nos compartió Yesid y que tiene que ver con ese amor y digamos ese gusto inminente del ciclismo, ¿qué otras cosas los motivó a ustedes para participar específicamente en la convocatoria de Abrecámara 2021? Bueno, pues nuestra principal motivación era lograr la financiación de este proyecto de serie animada. Nosotros ya, como lo decía Yesid, habíamos desarrollado una primer plataforma de este proyecto transmedial que es el cortometraje Champiñón, y pues siempre teníamos en la cabeza la idea de hacer una serie de animación para público infantil que hablara de ciclismo. Y llegó la convocatoria, es la segunda versión de la convocatoria, y vimos que esta convocatoria aplicaba muchísimo para lo que queríamos y la ajustamos a esta idea que teníamos de serie de animación para público infantil y pues ganamos la convocatoria. Podemos entonces decir que es pues muy bueno el apoyo institucional que ustedes han recibido para lo que ha sido todo el desarrollo de esta serie. Por eso quiero invitarlos a ustedes y a todos nuestros televidentes para que a continuación veamos un blog que ha hecho nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas sobre algunos temas de gran interés para todos los colombianos. Es con hechos que el gobierno del presidente Iván Duque está transformando el país al impulsar el conocimiento en programación para colombianos en 1.103 municipios de los 32 departamentos de Colombia. El programa Misión TIC 2022 tiene como meta certificar a 100.000 colombianos en esta área a través de una formación gratuita, intensiva y de calidad con 10 de las mejores instituciones de educación superior del país. A la fecha, este programa ha beneficiado a 59.995 colombianos en todo el país y la idea es que más personas puedan capacitarse. Los invitamos a que hagan parte de una generación de desarrolladores que con su talento y potencial contribuirán a dar los pasos para convertirnos en una verdadera potencia de la industria de la tecnología, la información y las comunicaciones en Latinoamérica. Misión TIC 2022 le brindará a los inscritos la posibilidad de que se puedan certificar por niveles. Recuerden que una certificación con más niveles indicará una capacitación mayor, lo cual puede generar más ventajas a los programadores en el mundo laboral. Ahora, en su tercera y última convocatoria con más de 95.000 inscritos, este programa al final del 2022 potenciará más talentos que aportarán a la reactivación. Además, contará con más posibilidades de mejoras en sus condiciones laborales y de vida. Es con hechos que estamos conectando con más oportunidades a los colombianos. Arranca curiosamente con otro emprendimiento que pasó por apps.co llamado Tapsi. Tapsi en el 2012 se convertiría en el primer app para pedir taxi. Luego nos dimos cuenta de una problemática de la industria del taxi, que cuando alguien pagaba con tarjeta de crédito era imposible transferir el dinero al taxista. Y ahí es que nos dimos cuenta que si nosotros creábamos, por decir así, un banco en el celular del taxista, podríamos empezar a bancarizar a los conductores de taxi. Y así es que nace Te Paga, curiosamente, dentro de Tapsi. El COVID nos deja unas cosas muy, muy duras, pero creo que lo que sí hizo es que aceleró la adopción digital de muchas herramientas y de muchas aplicaciones de forma exponencial, ¿no? Entonces, Te Paga hoy se convirtió en la fintech de mayor crecimiento de Latinoamérica. Eso básicamente significa que uno de cada 50 colombianos ya tiene nuestra aplicación. Las convocatorias de apps.co o las nuevas iniciativas que está haciendo el gobierno para promover los startups llega. Fuimos seleccionados, hicimos esa aceleración de cómo escalar nuestro emprendimiento y nos dieron básicamente unas bases muy importantes para poder entender cuál es la propuesta de valor, cómo hay que crear un producto. Entonces todas esas bases las fuimos cubriendo con apps.co. No ha habido un mejor momento para emprender que ahora y creo que el camino para esto definitivamente son los programas que han creado como apps.co, en donde te puedan dar bases, en donde te puedan ayudar, donde te puedes sentir que no estás solo en este camino de querer cambiar el mundo con una app a la vez. Entonces una invitación para que se afilien, se metan a estos programas y que emprendan. Colombia lo necesita. Y nosotros queremos seguir conociendo más historias de este tipo. Y volviendo con ustedes, chicos, quiero hacerles una pregunta, y es, teniendo en cuenta la diversidad de escarabajos,
¿Por qué deciden ustedes en hacer una serie animada? Para nosotros es claro nuestra audiencia. Nosotros tenemos la audiencia mayorcita, la que estuvo en los 50, después los 80, y definitivamente los chicos se retoman o se vuelven a conectar con el ciclismo. Entonces para nosotros lo más natural era desarrollar una serie, y qué mejor que en animación. Amo el BMX, a mi abuelo Rodri y a la consentida. ¿Cómo fue el proceso específico de iniciar el proceso con la convocatoria y pues ya lo que venía en línea para poder acceder a todos estos beneficios? El proceso no es tan complejo, la verdad que es de ser muy riguroso pues en los documentos que se requieren para postularse. Me parece algo muy chévere y muy importante esta convocatoria es que divide el proceso de postulación en dos etapas. La primera para postular a la empresa que va pues a acceder a los recursos, y después de un tiempo se radica o se presenta la propuesta creativa. Pero el teaser, en este caso, para hacer un proyecto de animación, me parece que es importante para mostrar la línea y que los jurados entiendan un poco cómo va a desarrollarse este proyecto. Bueno, veo que este tema del ciclismo encierra un mundo mágico, el cual puede plasmarse en su totalidad en una serie animada, y yo quiero seguir aprendiendo de esto, pero ¿saben también qué sería bueno? Ser una campeona de ciclismo en una realidad alterna, porque en este, la verdad, no me va nada bien. Nosotros estuvimos buscando en nuestra base de datos sobre el concepto del metaverso. Todos nos hemos preguntado alguna vez cómo sería mi vida si fuera otra persona, si hubiera nacido en el pasado, si me viera diferente. Desde los juegos de rol, los cómics, los videojuegos y algunas plataformas actuales, ha sido posible asumir el papel de un personaje, pero ¿cómo sería vivir realmente dentro de un mundo en tercera dimensión? A este espacio que cada vez cobra mayor fuerza en la actualidad se le conoce como metaverso. El metaverso es una forma de replicar nuestras vidas en los entornos digitales, en donde podemos trabajar, comprar y vender, conocer personas y hasta asistir a un concierto. Este concepto empezó a desarrollarse en la novela de ciencia ficción Snow Crash, donde el metaverso se describe como un entorno virtual en tercera dimensión. A los habitantes de este metaverso se les conoce como avatares. Ahora, si eso no le suena para nada a ciencia ficción, sino más bien a algo que ya estamos viviendo, es porque en agosto de 2021 el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, presentó al mundo su propia versión del metaverso, un entorno virtual en 3D que ofrece un escenario muy parecido al de Snow Crash. Tal y como en el relato, para conectarse hay que usar un equipo de realidad virtual. En un futuro cercano se podrán usar visores y audífonos adaptables a los celulares, y además guantes y trajes que permitan sentir que se está habitando en este mundo digital. Si bien todo este nuevo escenario aún se encuentra en desarrollo, la realidad alterna es un hecho y se proyecta como un espacio de oportunidades comerciales, sociales y culturales para todas las personas en un futuro no muy lejano, en el que situaciones que parecían impensadas se van haciendo cada vez más reales. ¿Se imaginan que una persona fallecida siguiera viviendo en este espacio? ¿O qué tal enamorarte de un avatar de inteligencia artificial y formar una familia virtual? Con el desarrollo de la tecnología y en el mundo del metaverso, esto podría llegar a suceder. Mi nombre es Mia María Salazar. Soy del departamento del Quindío, más exactamente de Armenia, donde hay gente que le gusta la tecnología y son unos berracos. Yo conocí el programa de Chicas STEAM gracias a mi profesora, quien me llamó y me contó que habían abierto un programa donde yo podía estar, que me iban a enseñar más de la ciencia y la tecnología. Es muy valioso para las chicas participar en estos programas, ya que las incentivan a ellas en estos campos de las ciencias y la tecnología, y también ayudan como a que se enruten un poco hacia donde quieren ir en su proyecto de vida.
En mi vida familiar lo puedo aplicar enseñándole a mis padres y a todos ellos cómo manejar la tecnología. En mi estudio puedo aprender más, puedo traer otros avances a la ciencia por medio de la tecnología, donde me ayuden en la medicina, que es lo que yo quiero estudiar. Este fue el kit que me dieron de Chicas STEAM, con el cual pude hacer los circuitos y programaciones. Con ellos aprendí a hacer sensores de humedad, prender luces LED programándolo desde la tablet. Está la protoba donde se hacen todos los circuitos. Está la tarjeta de desarrollo donde se mandan todos los programas que se necesitan hacer. Invito a las instituciones públicas del departamento y del país a que participemos con nuestros estudiantes en los programas de Chicas STEM. Yo las invito a que todas se unan a los programas del Ministerio de las TIC como Chicas STEM. Lanzando nuestra tercera fase ya en un programa dirigido a niñas de 12 a 15 años. Chicas STEAM es un curso donde nos enseñan ciencias, informática, artes. Este programa trabaja durante 12 semanas a cargo de Maloca y las mentorías de una red de mujeres maravillosas que son científicas, artísticas, físicas, químicas. Vamos realmente focalizados a dejar los 100.000 programadores en Colombia. Que ustedes se sientan orgullosos de ser parte de ese grupo que está impulsando la programación y la tecnología de la información. Este proyecto me dejó sin palabras porque la ilusión y todo lo que logramos fue muy positivo. Estamos en la plaza principal, la Plaza de Bolívar, y por eso escogimos este espacio para que lo que denominamos zona digital pueda ser implementado y se puedan conectar gratis quienes transiten por esta zona. Conectada, excelente, ya tienes este internet gratis. Abrir este espacio desde la gobernación para que la educación sea con ustedes de esta manera, sin lugar a dudas, les pone en punta. Es para nosotros absolutamente importante trabajar con las regiones. Es por ello que el departamento del Cesar, además uno de los más resaltantes durante los últimos años, pues es uno de nuestros espacios donde más podemos mostrar resultados. Si hay una ciencia en la que tenemos que estar permanentemente actualizándonos y estudiando, es en esta, en las tecnologías de la información. Soy egresado con mi hija, los cuales le agradecemos por cumplir los 4 módulos y en el proceso de aprendizaje de programación. Aspiramos a crecer en las plataformas digitales, ya que posterior a la pandemia ha sido fructífero para nosotros nuestras ventas virtuales. En su visita a la ministra le damos agradecimientos por el apoyo y continuidad al proyecto de tienda virtual. Muy contento porque nos colocaron un punto digital en nuestra comunidad que nos va a beneficiar a todos. Muchas gracias, ministra, por tenernos en cuenta con su programa. Y Jorge, para seguir hablando de lo que fue esta convocatoria de Abrecámara 2021, ¿cómo se beneficiaron ustedes con este proceso y además cuánto tardó la adjudicación del mismo? Pues el beneficio fue muy importante, fue recurso económico para poder desarrollar la serie El Team. Fue un recurso bastante considerable para poder producir 6 capítulos de 8 minutos en animación. Logramos darle trabajo a más de 60 personas con las que desarrollamos El Team. Jorge, ya hablamos de lo que fue presentarse para la convocatoria de Abrecámara 2021, pero ahora quiero que detallemos cómo es el proceso de producción de una serie animada. Cuando ya nos adjudican como tal el premio, lo que empezamos a hacer es un trabajo con los guionistas, donde Jessy trabajó con ellos. Jessy es el director y él desarrolló una sinopsis por cada uno de los capítulos que íbamos a hacer. En este caso son 6 capítulos de 8 minutos. Con esos insumos hacemos un animatic. Esta vez el ganador no es lo importante. Que la animatic básicamente es, yo entregué un guión técnico y ellos lo convirtieron en una secuencia con los planos y los tiempos necesarios. Aquí como recurso ya puedo tomar decisiones de dirección, ¿cierto? Y el ritmo narrativo. Y ya es una previa de lo que va a ser la animación. Yesid, ¿y qué tan fácil o qué tan difícil puede ser darle características a un personaje animado? Porque no es lo mismo buscar una persona de carne y hueso
con X cabello, X ojos, a imaginarse de ceros lo que va a ser un personaje. Tenemos un perfil, si hemos escrito un perfil de personaje en cuanto a su psicología, eso nos ayuda también a pensar su fisionomía. Entonces, junto a la directora de arte, al conservar, ella lo que hace es presentarme propuestas, vamos afinando. Nuestra Mariana, que es en este caso la protagonista, pues es una niña, tiene el cabello muy esponjado, es morenita, eso es de las cosas que uno quiere rescatar, y en el diseño del personaje lo logramos, creo que de manera excepcional. ¿Cuál es ese capítulo favorito y el personaje que usted dice, me quedo con este? Todos me gustan, pero hay uno que es fundacional para mí, se llama El Desayuno de Campeones, y es una remembranza también al primer equipo que fue a Europa a participar en un Tour de Francia. Entonces retomamos lo de la panela, lo de los bocadillos. Para mí, El Desayuno de Campeones es el que más me conecta con el ciclismo. ¿Y para Jorge? Mi personaje favorito es el abuelo Rodri. Primero porque está inspirado en un gran locutor de ciclismo colombiano. Que incluía sopas, verduras, frutas y proteínas. Y eso hace pues que la serie tenga también un peso muy bonito en relación con los abuelos y los nietos. ¿Vale la pena o no hacer parte de estas convocatorias? Claro, vale muchísimo la pena. Es un recurso indispensable que ahora está teniendo el sector audiovisual para poder producir. Beneficia a muchas personas del sector. En el caso nuestro, como lo decía anteriormente, tuvimos a más de 60 personas trabajando. Entonces, asimismo, los otros proyectos van a tener muchas personas trabajando. Entonces, es una convocatoria muy interesante que esperamos se siga presentando en Colombia para beneficiarnos. Yesid, Jorge, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia el día de hoy. Y antes de despedirnos, quiero que por favor, Yesid, le hagamos la invitación formal a todos los televidentes para que hagan parte de la convocatoria de Abre Cámara 2022. Nada, hay que atreverse, hay que escribir, hay que soñar, hay que crear universos narrativos posibles y hay que presentarlos en la convocatoria. Entonces la invitación básicamente es a presentar los proyectos, a apostarle a las narrativas nacionales, porque finalmente todo esto va a hacer contenido en los canales regionales, ¿no? Entonces chévere que haya productos de calidad, productos muy colombianos, productos que finalmente terminen siendo percibidos por el espectador regional. Gracias Yesid y gracias Jorge, y a ustedes les recordamos que la convocatoria de Abre Cámara 2022 ya se encuentra abierta desde el pasado 25 de febrero, así que anoten muy bien esas fechas para que no las dejen pasar. Y yo también los invito a que veamos algunos de los mensajes que nos envían nuestros beneficiarios. Agradecida con las MICTIC por la zona de Wi-Fi urbana, debido a que en esta pandemia ha sido de mucha utilidad. Me siento muy agradecida con Navegati por los beneficios que me han dado, ya que me han sido de gran ayuda. Soy beneficiario del proyecto Navegati del Ministerio de las TIC. Le agradezco al Ministerio por la SINCAR porque se me ha facilitado la navegación a Internet y he podido cumplir con mis deberes académicos. Quiero agradecer a MICTIC por la realización de esta formación, ya que nos facilitó unos instructores o profesores muy de excelente calidad. Nosotros como Alcaldía Paiva participamos en la iniciativa Máxima Velocidad, con la cual pues implementamos todas las importantes estrategias que se desarrollan y que se deben implementar y que se deben desarrollar al interior de las entidades públicas. Es la fabricación de productos alimenticios tradicionales a partir de la quinoa. Esta idea nació en medio de la pandemia. Junto con mi mamá evaluamos la necesidad que había de alimentos saludables, pero alimentos saludables que fueran de fácil consumo para la gente. Estos dos personajes, que son mi papá y mi mamá, son los gestores de esta gran idea, pues ellos en su época productiva y cuando aún estaban vivos fueron unos pioneros de la industria de la panificación. Empezamos por las redes sociales, pues por la pandemia precisamente no podíamos tener mucho contacto con las demás personas. A través de las redes sociales nos enteramos del programa Quiero Vender en Línea, nos inscribimos y allí tuvimos muchísimas herramientas para manejar nuestras redes sociales sobre cómo vender, cómo mantener cautivo al espectador y que eso hiciera que generáramos más público, más audiencia y finalmente más ventas.
Mi consejo para todas las personas que hayan pensado alguna vez en emprender es que aprovechen todas las oportunidades que nos brinda el gobierno. Mi recomendación es aprovechar todos los programas que nos brinden formación. Un sujeto llamado Poeta Feliz. ¿Quiere ser mi amigo en Facebook? Qué raro, en serio no lo conozco. Por eso les traigo 5 consejos para evitar el ciberacoso. Acepta solicitudes de amistad de personas que conoces o que sepas que son reales. Los acosadores usan perfiles falsos para acercarse y ganar tu confianza. Es mejor ignorar a un extraño que ganarte un gran problema. La contraseña es privada, solamente tú y tú debes tener acceso a ella. Si sospechas que alguien más la conoce, cámbiala de inmediato y usa mayúsculas, símbolos, números, intercámbialos entre ellos para evitar un ataque. Piensa antes de escribir y lee con cuidado antes de enviar un mensaje. No reveles información íntima como fotos o videos para evitar exponerte a burlas, humillaciones o chantajes. Bloquea a esas personas que te agreden. Guarda las evidencias de sus mensajes como pruebas en caso de que debas hacer alguna denuncia. Pero, ojo, hazlo usando los canales de reporte o no te tomarán en serio. No hay nada peor que sentirse solo o inseguro ante este tipo de amenazas. Por eso acude a un mayor de edad, a una persona que sepas que pueda ayudarte en un momento emocional difícil. Y por último, no olvides reportar este tipo de conductas de forma correcta en las páginas oficiales que reciben estas denuncias. Espero que les haya gustado nuestro primer encuentro con los líderes que hacen parte de la nueva cultura digital. Y mucho ojo a las fechas de la convocatoria Abre Cámara 2022, para que no se les olvide y puedan participar en ella. Esta es apenas la primera experiencia en la que con hechos y en equipo nos vamos a estar conectando con todos los colombianos que a través de su trabajo mueven al país. No duden en comunicarse con nosotros a través del hashtag Hechos que Conectan. Si quieren compartirnos un caso o si tienen dudas e inquietudes sobre cómo acceder a los distintos programas del Ministerio, nos vemos pronto con más Hechos que Conectan. Chao.